Ok, hemos colocado la tarjeta Zoom, ¿verdad? Con la placa de prototipado, con una fuente de regulación de voltaje conectada a un transformador. Y aquí tenemos dos servo motores. En este momento solo estamos utilizando uno, probando el sistema. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando la energía eléctrica a través de la fuente estabilizadora, que es el cable rojo, que va hacia el conector que está ahí y se dirige al servo, dándole el voltaje de 5 voltios. El verde, el cable verde, representa uno de esos cables verdes, va hacia el conector, ¿verdad? Y el otro cable verde va hacia el conector número 5, específicamente la tierra. Recordemos que en la tarjeta BQ Zoom hay tres pines. Por cada, en vez de tener un pin, hay tres. Uno es el negro, es tierra, el rojo es corriente y el amarillo es señal. Lo hemos conectado así para proteger la placa BQ. Quien suministra la energía es la fuente de tensión y quien da la señal es la placa BQ según el programa. Vamos a verlo funcionando. Vale, le damos a este botón que está aquí. Encendemos. Y ahora, dependiendo del programa, los pasos del programa, comienza a funcionar el servo. Derecha, izquierda. Y ahora parará durante 10 segundos. Y la idea es estabilizar con un atornillador en el agujero que está aquí, si hace falta. ¿Vale? Algo curioso que es, aunque tú le coloques en la posición off el switch ese que está allí, que tiene la tarjeta, si yo en este switch pongo off y esto está encendido, el sistema sigue funcionando porque el programa siempre está en un loop infinito. Miren, enciendo aquí. Inmediatamente yo enciendo, ya funciona el programa. La tarjeta, el switch off funciona solo para cortar la energía, probablemente en el pin de energía, pero la tarjeta sigue dando vueltas el sistema mientras ella tenga energía. Si yo le quitara la energía, entonces ya sí funcionaría. Cosa curiosa que he leído por ahí: el cable verde, que es tierra, tanto de la tarjeta y tanto del servo, si no están los dos conectados en la misma línea, el sistema no funcionaría correctamente.